Hoy aquí nos fortalecemos en Barahona y nos fortalecemos en el sur de la República, donde ya vemos en todas las encuestas que en San Cristóbal estamos en primer lugar, que en San José de Ocoa estamos en primer lugar, que en Peralta estamos en primer lugar, que en San Juan estamos en primer lugar, que en Barahona estamos en primer lugar. En el sur de la República ya estamos en primer lugar y les doy la siguiente sorpresa. Ya en el Gran Santo Domingo estamos en primer lugar. Hemos visto en las encuestas lo que nunca antes habíamos observado. El 51% de la población encuestada dice estar dispuesta a marcharse del país porque no ve futuro en la República Dominicana. Y cuando un país, cuando la mayoría de la población de un país dice que está dispuesta a marcharse, es porque no ve que hay porvenir en el territorio que le vio nacer. Y eso es lo peor que puede pasar. Y por tanto, nuestro mayor compromiso, compañero Acosta, es restituirle a los dominicanos la esperanza de que hay futuro en nuestro país. Presidente, el pueblo se está muriendo de hambre. Presidente, los dominicanos no están comiendo. Fueron ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, integrarse a las filas de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, para trabajar de manera infatigable en favor de nuestra democracia, la defensa de la Constitución y la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. Juro con ustedes, si así lo hicieren, que Dios y la patria les premie con él. Bienvenidos todos a la Fuerza del Pueblo.